Bienvenidos a este especial del Festival de la Pidecuestanidad, un resumen de los acontecimientos más importantes que el canal Guanevisión ha preparado para todos ustedes, amables televidentes. Y qué mejor que empezar con un espacio que brindó la administración municipal a toda la comunidad académica. Matemáticas, medio ambiente y literatura fueron los temas centrales de los proyectos educativos. 14 propuestas presentadas y 7 finalistas hicieron parte del Premio Educativo a la Excelencia. La creatividad e investigación fueron los ingredientes principales a la hora de la selección. La creatividad al crear la estrategia del colegio, también la investigación, todo el proceso de investigación que hayan realizado, el que hayan involucrado otros miembros de la comunidad educativa, la evaluación que realizan los niños, cuáles son los resultados que los niños han tenido y también viajar a través de los cuentos, coplas y refranes es la estrategia de Ana y Carmen para incentivar la lectura en sus estudiantes. Mi proyecto se llama En el grado preescolar he venido a aprender y por medio de estas coplas voy afianzando el saber. Me motivó a realizar este proyecto porque desde mi niñez, y siempre lo he dicho, en mi hogar tuve las mejores clases de literatura. Entonces mi papá siempre, para cada ocasión, para cada circunstancia, tenía un dicho, una copla, un refrán, una retahíla, y a nosotros nos parecía muy interesante. Y una vez yo dije, si en mi niñez me pareció muy interesante y muy bonito y muy agradable hacer eso, ¿por qué eso mismo no lo hago en mi salón de clase? Blanca María González Serrano de la Escuela Normal Superior y Ana Delia Arias del Víctor Félix Gómez Nova ocuparon el segundo y tercer lugar. El premio educativo a la excelencia fue para el trabajo colectivo de la Escuela Normal Superior. Significa lo máximo, el mayor premio que se puede ganar un maestro, el reconocimiento por su trabajo, que tenemos tanto que dar y tanto que aprender, que es el mejor reconocimiento que he recibido. Es un incentivo para seguir trabajando con nuestros niños y niñas y jóvenes de la institución educativa. Con mucho más amor, siempre hemos hecho con mucho amor, pero con muchas más ganas. Los 7 docentes finalistas recibieron mención honorífica. Para el primer y segundo lugar, una suma de 2 y 1 millón de pesos respectivamente. El acto protocolario se llevó a cabo en las instalaciones del Auditorio Gonzalo Prada Mantilla. Colegios, veredas y funcionarios de la administración participaron en el desfile de comparsas que preparan con dedicación durante varios meses con el apoyo de la administración municipal. Esta organización se ha venido dando desde el mes de marzo, que se ha venido haciendo las propuestas de cómo presentarse en todas las actividades en el Festival de la Pidecuestanidad. Entre ellas, el Festival de Comparsas es una de las más importantes, donde participan instituciones escolares, grupos culturales, artísticos, inclusive grupos de la tercera edad. Se hacen reuniones con todos los interesados y entre todos se decide el tema a tratar en esta ocasión, son las costumbres y tradiciones del municipio de Pidecuesta.
La mora, caña de azúcar, el paseo de olla, entre otros, fueron los temas representados en cada una de las comparsas. El lema como tal es los piqueros de Piedecuesta, destacando pues este material con el que se hacían muchas artesanías. Asistentes y participantes se mostraron satisfechos con la organización e inclusión de todos los sectores del municipio. Excelentes, porque nos ayudan a que la formación en realidad sea integral. Muy lindo y felicitaciones al señor alcalde. Son muy divertidos, es un espacio de esparcimiento pues para que la gente se reúna y conozca nuestro municipio y todas las grandezas que en él hay. Excelente, excelente, es un espacio que nos brindan de verdad no solamente a los docentes, sino también a los estudiantes, al pueblo en general que se divierte, que hay un recordatorio de todos nuestros, las costumbres, las tradiciones de un pueblo. Parece que la cultura es lo más elemental en la educación del alumno, en la educación del niño de hoy en día. Me encanta que la alcaldía y toda la gobernación se encargue de eso, de que incluya al joven en la cultura y en el deporte. Resaltar las costumbres y gastronomía del municipio es el objetivo principal del Festival de la Piedecuestanidad, objetivo que se cumplió a cabalidad, logrando integrar a toda la comunidad gargotera. Agricultura, física y química fueron los temas más destacados durante la exposición de proyectos pedagógicos productivos desarrollada durante el marco de la Feria de la Piedecuestanidad. Como ha sido ya tradición en el gobierno Juntos por Piedecuesta, en cabeza del doctor Ángel de Jesús Becerra Ayala, se hace esta exposición para que los muchachos puedan mostrar sus proyectos pedagógicos productivos, una iniciativa que nace desde el Ministerio de Educación Nacional para que los jóvenes pues exploren alternativas de trabajo a través de los colegios. El alcalde de Piedecuesta destacó la importancia de generar espacios para la comunidad estudiantil. Debemos enseñar a nuestros estudiantes que no solamente se debe pensar en un empleo, sino también en crear su propia empresa, generando un espacio de participación, una orientación desde la parte científica, desde la parte del conocimiento en cada una de las instituciones educativas para que estos jóvenes, hombres y mujeres, salgan adelante de aquí a mañana con un proyecto que les genere su propia empresa y el mejoramiento, desde luego, de su ingreso personal y en cada uno de sus hogares. Estudiantes, docentes y directivos docentes se mostraron complacidos por esta oportunidad donde cada uno puede mostrar las potencialidades. Es muy importante porque nos permite a las instituciones educativas dar a conocer a toda la comunidad piedecuestana los procesos que realizamos en las instituciones en competencias laborales y de emprendimiento para nuestros estudiantes. Estos espacios son bastante interesantes, pues realmente fortalecen la parte académica, donde los colegios muestran los proyectos en diferentes seccionales. Colegios y universidades dieron a conocer sus proyectos productivos en las diferentes áreas del saber. En estos momentos tenemos dos proyectos, uno que es de red de sensores inalámbricos y el otro es realidad aumentada, donde mostramos los videos que han hecho los estudiantes a través de la tabla. Para nosotros es muy importante que se nos recreen esos espacios porque así podemos integrarnos más con los demás colegios y también podemos dar a conocer lo que es nuestra vereda, lo que somos nosotros y nuestro cultivo de mora. Sembrar conocimientos en los niños y jóvenes del municipio es una labor que ejerce la administración local y docentes en pro de formar futuros profesionales idóneos y competitivos. En medio de acordes e instrumentos musicales, estudiantes del Colegio San Francisco dedican parte de su tiempo libre a la formación musical. Esto es un proyecto de la Administración Municipal con Ecopetrol y la Fundación Manos Amigas. Esta banda, hace 3 meses nos entregaron los instrumentos y iniciamos nuestras labores. La tarea para estos jóvenes amantes de la música no es fácil. Apartados en una vereda y lejos de la civilización, estos estudiantes se sumergen en un mundo mágico y colorido. Este proyecto realmente implica algunos esfuerzos que lo hacen diferente a otro tipo de proyectos.
La institución educativa San Francisco tiene una sede principal y tiene tres sedes satélites que son en veredas de pie de cuesta, como Guamo Grande, Guamo Pequeño, Blanquiscal. En esta sede se les está enseñando a los niños a tocar flauta dulce, a cantar. Estamos armando un grupo coral con estos niños de las sedes satélites del colegio. Esta banda sinfónica es un trabajo realizado con los niños de la sede principal, los niños de bachillerato. Niños y jóvenes manifiestan su felicidad por estos nuevos espacios. Me siento orgulloso de la institución porque entre más y más hemos avanzado más con el profesor. Nos ha enseñado, hemos aprendido, porque entre las instituciones hemos estado escogidos para venir a tocar acá, sí. Entonces me siento orgulloso de eso. Desaburre uno en el tiempo libre y no están malos caminos. Deporte de adrenalina pura se vivió en el parque principal de Piedecuesta. La caña de azúcar y el cultivo del tabaco siempre han sido el principal atractivo en el municipio de Piedecuesta, pero ahora las carreras de cargos de balineras y sorga se han convertido en un verdadero espectáculo. Pues bueno, porque esto le da libertad a uno también de competir e integrarse más con la comunidad y esto qué, y pasarle un rato bueno. Para que la tradición no se pierda, para que siga, para que los niños que vienen, la juventud lo siga haciendo. Durante el marco del Festival de la Piedecuestanidad, todos los años se alistan los mejores competidores, quienes tratan de cualquier forma embellecer sus vehículos y con una sola idea, lanzarse a toda marcha por las calles del municipio. La llanta entre más gruesa mejor, para que no se vaya a detener y coja más vuelo bajando. Y ojalá que no sea tan pesada para la subida, porque es con compañeros, no le vaya a quitar uno físico tanto. Muy excelente, muy bueno, porque es un deporte sano, de libre esparcimiento, donde puede haber muchos competidores, grandes competidores. Los cargos de balineras, que antes eran uno de los juegos favoritos de los muchachos, hoy se han convertido en un atractivo turístico del municipio. Cerca de 13 participantes hicieron presencia en esta competencia. Al igual que otros deportistas, ellos también tienen sus propias reglas. La principal es que es para toda la gente que está aquí en Piedecuesta, que vive en Piedecuesta, y se hace durante las fiestas de la Piedecuestanidad. Eso se corre en parejas. Uno empuja y el otro va sentado, y si quieren hacer el relevo lo pueden hacer, pero nunca lo pueden hacer los dos, empujar la zorra al tiempo. Bueno, esto es para tener en cuenta a toda clase de público, especialmente pues la gente que trabaja en el mercado. Al final, los ganadores de las categorías recibieron hasta 700,000 pesos en premios para el primer lugar, 500,000 pesos para el segundo lugar y 300,000 pesos para el tercer lugar. Año, como podemos ver, pudimos lograr el triunfo porque tecnificamos la zorra, le colocamos balinera ya de motocicleta, entonces ya rueda mejor. Con ganas de renunciar, pero no, ya íbamos de primero, que pa'lante. Deporte, diversión y adrenalina se vivió en esta competencia que se realiza durante el Festival de la Piedecuestaneidad. Los habitantes del municipio esperan que estas carreras se realicen año tras año durante el Festival de la Piedecuestanidad. Y por supuesto, como buena piedecuestana, también me le mido a este reto. Cuarta edición del Festival de Artes Urbanas, estilos como BMX, freestyle, breakdance, entre otros, hicieron parte de este certamen. También tuvimos el acompañamiento del excelente equipo GW Shimano. Es un equipo totalmente paisa, de jóvenes, de muchachos, en cabeza del Capo, el Pollo, Duván Restrepo.
que practican otras diferentes modalidades como son BMX, freestyle, motocross freestyle y otras clases de espectáculos que ustedes pudieron observar hoy a través de la pantalla de Guanavisión. Este evento, en los 4 años que lo hemos hecho, la gente, lo hacemos al mediodía, la gente aguanta sol. Hoy nos amagó ahí San Pedro con la lluvia, pero gracias a Dios solo fue un pasonazo de lluvia para refrescar precisamente la tarde. Y no, la gente, el público enloqueció. Los participantes mostraron sus grandes potencialidades en las diferentes modalidades. No, muy bacano, es una experiencia muy bonita poder viajar a conocer diferentes partes, llegar acá al pueblo tan acogedor. Este festival para mí es un orgullo, venir a Piedecuesta, conocerlo, ser parte de un festival que une a la gente, une las culturas y es el entretenimiento de todas las personas. La verdad, muy contento, no creí que esta ciudad fuera tan bacana, la verdad que la gente aplaude mucho, estoy feliz que es tan bacano que la alcaldía de Piedecuesta nos haya invitado a este 4º Festival de Artes Urbanas. Todo nuestro equipo estamos muy contentos, siempre donde vamos tratamos de dar lo mejor y de verdad la única palabra que me queda, muy bacano, o sea, qué energía, qué nota de ciudad, de verdad que Piedecuesta, aquí volvemos la vez que nos inviten, la vez que nos llamen y con todo el gusto que y el calor humano que tenemos, aquí venimos siempre. El más aclamado por el público fue el deportista paisa Hernán Restrepo, alias El Pollo, quien ha sido ganador en la modalidad BMX y freestyle en el ámbito nacional. En hacer Superman, en Doble Can, Indian, Super Can, Heart Attack, Rock Solid, bueno, en desafiar la gravedad por unos segundos. El arte urbano se mostró en su máximo esplendor en las diferentes categorías en su 4ª edición. Con ánimo de mitigar los problemas cardiovasculares y promover los hábitos de vida saludable, la Fundación Cardiovascular, en articulación con la Alcaldía de Piedecuesta, cada año organiza la carrera de atletismo denominada Tenis a tu Corazón. Venimos realizándolo en forma continua. Esto es algo muy importante porque en las diversas alcaldías nos han colaborado y han entendido la importancia de este evento que ya es tradicional en Piedecuesta. El alcalde actual, el doctor Becerra, nos ha colaborado de una manera muy especial. La Secretaría de Desarrollo Social facilitó los recursos, igualmente también facilitamos el espacio para las inscripciones de los jóvenes e hicimos la promoción en todas las instituciones escolares. La maratón se divide en categorías: menor, juvenil, abierta, veteranos y sillas de ruedas. Silla de ruedas tiene un recorrido más corto, sube por la calle 10, coge la carrera 11, baja por la 8ª, llega a la tarima de la iglesia y hace 2 recorridos. Ya el recorrido de la recreativa atlética es más extenso, va hasta la Plaza de Mercado, Villa Concha, coge la 6ª y regresa nuevamente a la tarima enfrente de la iglesia. La comunidad en situación de discapacidad también tuvo su espacio en esta carrera de atletismo. Participantes se mostraron satisfechos con la inclusión. Muy feliz. Es muy, muy emocionante. Siempre he participado, llevo 5 años participando acá en esta carrera y sí, he quedado de tercero o cuarto. La primera vez que he quedado en segundo lugar. Cerca de 5 kilómetros recorrieron los participantes de la categoría juvenil, abierta y menor. Pues me siento súper feliz por haber ganado la competencia, pues por ser la primera en 5 kilómetros 3, y pues súper feliz. Siempre estar en el podio es una satisfacción para mí. Es algo que siempre me motiva a continuar, a seguir entrenando, seguir dando todo de mí para llegar a lo más alto del podio cuando tenga yo esa posibilidad.
Al final del certamen también se premiaron a jugadores de otras ramas deportivas. Una parte formativa que estamos realizando en el Colegio Agustiniano. Estamos hace 5 años ahí. Hemos venido trabajando el baloncesto desde los 13 años. He sido deportista desde los 13 años. Llevo 5 años como entrenador. He logrado triunfos a nivel internacional con la Selección Colombia, tanto como entrenador como jugador de baloncesto, y hoy por hoy pues estamos formando a los niños todo lo que hemos aprendido. Muy chévere estar en el equipo de básquetbol, muy chévere el triunfo de poder tener esa experiencia tan chévere. Pues bien, porque triunfamos finalmente, nos ha ido bien en este año. Incentivar la implementación del tiempo libre y la vida sana es la insignia de la carrera de atletismo Tenis a tu Corazón. El arte y las tradiciones campesinas también tuvieron su espacio durante el marco del Festival de la Piedecuestareidad. Rescatar el arte y la cultura de Piedecuesta es uno de los pilares fundamentales del Festival de la Piedecuestanidad. Así lo dio a conocer el mandatario local Ángel de Jesús Becerra Ayala durante el lanzamiento de la exposición de artes plásticas. El día de hoy estamos inaugurando esta exposición de arte de los maestros Gonzalo Rey Pérez y del maestro Juan de Jesús Mancilla, dos exponentes de la cultura, de la escultura de nuestra ciudad, orgullo de todos los piedecuestanos. Con el acompañamiento también esta noche de la banda musical Generación Gamboa, una tradición para todos los piedecuestanos en materia del arte musical. Pues hoy estamos aquí congregados con lo más selecto del arte en Piedecuesta, con una bellísima exposición de estos maestros, tanto Gonzalo Jerez como Juan de Jesús Mantilla. El deporte y la naturaleza son los temas centrales de la exposición que se lleva a cabo en las instalaciones de la antigua Iglesia del Perpetuo Socorro. Bueno, la temática es clara, es el deporte, y estoy haciéndole un homenaje al deporte, ¿cierto? Donde usted ve diferentes secciones donde está el atletismo, está el fútbol, está el motociclismo, el tenis y el golf. Y el colorido es cuestión más personal, es un sentimiento que me expreso porque es el que me hace sentir, y el lenguaje mío prácticamente es el color. Y todas las personas me conocen, o en el mundo artístico, soy un colorista nato, ¿no? Y por eso es que la gente me tiene ya una identidad. Mi temática es la naturaleza. Le doy esa relevancia al paisaje, a los bosques, a las selvas, a las aves, a las mariposas, en fin, a la naturaleza en sí. Porque hoy en día, hoy por hoy, se está cambiando la naturaleza por las ciudades de cemento. Entonces hay una gran tendencia a desaparecer ciertas clases de animales que están en vía de extinción. Entonces hemos salido lo que nosotros vivimos en nuestras épocas, cuando éramos niños, cuando jugábamos, que vivíamos variedad de mariposas, de aves, de diferentes clases de animales. Y hoy en día los niños o los jóvenes no disfrutan del paisaje, no nos deleitamos de la naturaleza. Destacar el trabajo artístico de los piedecuestanos es una labor que la administración local hace en diferentes espacios del festival. La administración municipal, Juntos por Piedecuesta, decide darle el espacio al arte y a la cultura porque precisamente estas dos áreas son la personalidad de una sociedad. Es lo que muestra, lo que se debe mostrar de un pueblo, una región, un departamento o un país. Es lo que genera identidad y sentido de pertenencia en la gente. Es lo que la gente empieza a reconocer como propio, como suyo, como nosotros tenemos nuestra danza del chulo. Hay departamentos que tienen la guabina, tienen el sanjuanero y así. Por eso es que la administración municipal decide darle el espacio a la cultura y al arte. Visitantes se mostraron complacidos con los nuevos espacios de cultura y arte durante las ferias del municipio. Unas obras espectaculares, vale la pena asistir. Y si uno pudiera tener uno en la casa, mejor todavía. La cultura es importante dentro de la sociedad. Lo que están celebrando en la piedecuestanidad acá del Duque Vesta me gusta mucho porque le da la oportunidad a todos los artistas piedecuestanos
a mostrar sus obras de arte, sobre todo a unos grandes maestros que viven acá en Piedecuesta. Me gustan mucho las obras del maestro Gonzalo Rey porque muestra sus pensamientos, sus cosas en su vida real, ¿no? Y por eso pues me fascina mirar acá las obras y por eso participo cada vez que hay exposiciones de arte, me gusta participar. Durante el lanzamiento de exposición de artes, la banda musical Generación Gamboa deleitó a los asistentes con sus presentaciones. Por medio de arcos de exhibición, campesinos mostraron sus productos que con esfuerzo lograron cultivar en las tierras piedecuestanas. Es una manera de que nosotros nos demos a conocer con todas las personas aquí y compartir más tiempo. De aquí traemos tomates, lo de cítricos, todo lo de cítricos, mandarinas, limones, naranjas y yucas. Bueno, el recreo produce varias cosas. Manda, lo que vemos aquí en el arco producimos y lo que no allá también, tenemos también cabros, ganadería, también hay varias cositas allá en la vereda. Cilantro, perejil, guacas, limón, mandarinas, guineos, plátanos, naranja, habichuela, flores y espíritu para vender. El gremio campesino aplaudió la organización de los arcos durante el Festival de la Piedecuestaneidad. Y muchas gracias al señor alcalde porque esta vez nos puso sombra, que nos hacía mucha falta. Entonces esta vez está muy bien organizado, está mejor. La vereda Chucurí traemos mora, tomate, árbol, la mora, el tomate y árbol, la cebolla, el apio y la mazorca y el plátano. Este año arreglaron muy bien y están muy buenos, sí, porque no los asoleamos. Gracias a Dios, pues se organizaron bien. Exhibición de caprino, porcino, ovino, cunicultor y apicultura también hizo parte de esta gran exposición campesina. Los traigo para hacer la exhibición y también tengo algunos para venta, para que la gente de Piedecuesta conozca lo que es esta nueva raza en producción de carne, ya que es una raza nueva, que nos da mucho más rendimiento que la que tenemos actualmente. Tenemos animales puros, destetos de 4 meses a 2.500.000, ya sea camuro, catahín puro o boer puro en cabro. Pero también tenemos por absorción, entonces por absorción tenemos F1, por allá 250.000 pesos, ya para familias que de pronto tengan menos capacidad económica, y tenemos tres cuartos a 500.000 pesos. Hoy traemos lo que es todo relacionado sobre la apicultura, la naranja, ¿sí? El cultivo de las abejas. Sí, hay miel en panal, como se ve aquí, ¿no? Una miel en panal y también esto en botella, lo normal. Y también hay esto, lo que es el polen. El polen de abeja y no es más. Y un propóleo que se prepara con resinas de abeja, ¿sí? Se prepara con cera, propóleos, totumo, se prepara con eucalipto. Durante la exposición, asistentes y campesinos disfrutaron de las muestras artísticas, música carranguera y la compañía de la gran orquesta Los 50 de Joselito. En una competencia con cronómetro en mano, torcedores, golleros y anilladores mostraron sus habilidades en la elaboración del tabaco. El concurso consiste en mostrar a la comunidad piedecuestana la forma de trabajo del gremio tabacalero, comenzando por el concurso de torcedores y rolleras, anilladores, incentivando a mostrar la tercera edad que también está presente todavía en el gremio, pues, tabacalero en Piedecuesta. Participantes se mostraron complacidos con el espacio que les brindó la administración municipal. Primero que todo, gracias a Dios por permitirme estar acá, y segundo, pues para nosotros los tabaqueros es algo importante que se dé a conocer nuestro trabajo. Me parece un certamen muy bueno porque ahí es donde nosotros los tabacaleros tenemos el coraje y nos dan el valor que nosotros nos ganamos en esta elaboración. Durante el evento también hubo espacio para la improvisación y las coplas. A Pablito y Siricuncio, lo digo de corazón, son unos buenos periodistas allá por Guanevisión. Yo le digo a las televidentes,
que se asomen a la carrera y que todos los días vean ahí el show de la cantera. Dar a conocer la importancia del tabaco en Piedecuesta fue el objetivo principal de este evento, ya que más del 30% de la población de este municipio vive del tabaco. Con carranga, bachata, merengue y coronación, visitantes y piedecuestanos celebraron los 239 años de este bello municipio. Durante el acto oficial de conmemoración de los 239 años de Piedecuesta, el gobierno municipal realizó condecoraciones a la parlamentaria Lina María Barrera, la constructora Malval, la deportista Yorelis Rincón, entre otros. Asimismo, se hizo oficial la elección y coronación de la nueva soberana de Piedecuesta. Pues una emoción grandísima, yo creo que las nenas que han experimentado eso saben, son nervios de saber que tanta gente te está mirando y uno, y Dios mío, que no me vaya a caer, que no me vaya, no sé, a tropezar o me enrede con el vestido, eso es lo primero que uno piensa. La elección se realizó días antes en el Club Lomas del Viento, donde las participantes desfilaron en traje formal, vestido de baño y de gala. Bueno, pues Caterine nos dejó una misión muy grande, ella tenía trabajos con fundaciones, con el ancianato, entonces pues seguir trabajando en eso y no dejar acabar todo el trabajo que realizó Caterine durante un año. El certamen fue amenizado por grupos vallenatos de bachata y la presentación especial del grupo Rica Arena. Cuando el amor se daña. Con la manito aquí. Sí, sí. Y la manito allá. Ajá. Discutible, vaya. Ajá. Rica arena. Sacúralo. He hecho un placer inmenso a todos los amigos televidentes de One Visión. Yo creo que cuando uno se envuelve como artista en fiestas como esta, uno se siente orgulloso, y más sobre todo cuando uno viene de otro país, República Dominicana, que es la capital del merengue, y que uno se sienta y que le digan: te invitamos a que haga nuestra música a toda esta gente linda. Yo creo que eso es un privilegio y es para nosotros lo máximo que podemos sentir. Ya estamos haciendo una producción nueva con nuevos arreglos del maestro Tomás, y como te dije anteriormente, seguimos trabajando para brindar lo mejor de nosotros. Te voy a hacer falta, mami. Quiero una copa de ron, quiero una copa de licor, quiero una copa de aguardiente que me rompa el corazón. Eso era mentira tuya. Cuando el amor se daña, es mejor cambiarlo en vez de repararlo. Cuando el amor se daña. Con la manito aquí. Sí, sí. Y la manito allá. Ajá. Discutible, vaya. Ajá, ajá. Rica arena. Sacúdalo. Excelente manera de cerrar con broche de oro estas festividades. Y por otra parte, el mandatario local Ángel de Jesús Becerra Ayala dio un balance general de estas festividades. El Festival de la Piedecuestanidad, ya por cuarto año consecutivo, ha cumplido su misión. El balance que le podemos presentar a la ciudad es que todas las actividades se realizaron 100%. No tuvimos ninguna acción que lamentar durante este evento tan importante. El compromiso de la ciudad, el comportamiento de la gente, la cultura, el respeto, estuvo por encima de cualquier otro interés particular. El compromiso de los artistas, de los deportistas, también excelente. Las presentaciones en el parque principal con las diferentes verbenas bailables, todo totalmente sano, tranquilo, seguro. Luego, la verdad, todo se pudo realizar tal como se programó y como todos los piedecuestanos previamente lo conocieron. En estos cuatro días de Festival de la Piedecuestanidad no hubo ningún lesionado, no hubo ningún homicidio, algunas riñas callejeras leves, pero nada grave, todo tranquilo. Porque en esta piedecuestanidad, como todos los piedecuestanos lo saben, aquí no vemos ni hacemos convocatorias para el desorden con alcohol ni con ningún otro
inconveniente que se pueda presentar, sino que todo ha sido en torno al arte piedecuestano, a la cultura, al talento de la ciudad. Por eso todos los deportistas, tanto en el festival de natación, como en el festival de patinaje, en el festival de baloncesto, en el festival de microfútbol, en toda la expresión de las artes urbanas también, porque hubo una excelente exhibición de todos los deportes extremos en el parque principal, fue excelente, la gente muy bien, el comportamiento de verdad admirable. Luego nos sentimos muy contentos y esta es una respuesta a Piedecuesta, que se pueden hacer fiestas con cultura, con arte, con deporte, sin necesidad de tener que recurrir a otras actividades que no le dejan nada bueno a la ciudad. Agradecer a todos los piedecuestanos por su buen comportamiento y a todos los televidentes por su sintonía durante todas estas festividades. Muchísimas gracias y hasta entonces.